¡Ay, el chico del súper, el pedido! Pasa, querido, sí, pasa. Qué desastre. ¿Por qué desastre? No me asustes, ¿qué te pasó? Sí, yo vi que venía la bicicleta, pero nunca me imaginé que el tipo no fuera a frenar. Ay, no frenó, pero por lo menos no te atropelló. Sí, tuviste suerte. Sí, pero le arruiné el pedido. ¿El pedido por qué? ¿Qué pasó? No te preocupes. No es nada. Sí, ¿qué no? Mire lo que es esto. ¿Qué pasó? Se abrió la bolsa de harina. Ay, bueno, no importa. Y yo para usar la harina tengo que abrir la bolsa igual. No te preocupes. Los huevos están todos rotos. ¿Se rompieron todos? Sí. Mejor, vos sabés que mejor. Cuando encargué el pedido por teléfono, encargué los huevos, digo, después que corté, digo, ¿por qué comemos huevos? ¿Por qué? Viste que el Ugi ya está que explota. Hay que tener cuidado con las yemas del huevo porque tienen el colesterol malo. Sí, los tomates están hechos puré. ¿Los tomates se te han hecho puré? ¡Ay, me ahorraste trabajo! Yo los voy a usar para hacer una salsa pumarola y entonces los necesito bien desechitos. Cuando más desechos, mejor. Se abrió la lavandina. ¡Ay, la lavandina! ¡Qué suerte me abriste con lo que me cuesta siempre abrir a mí esa botella! ¡Qué suerte! También se rompió la botella de vino. ¿La botella de vino? ¿Estaba acá? ¿Dónde estaba? Ay. Bueno, el vino trae suerte. Espérate que me voy a mojar los dedos en el vino y te voy a poner en la frente. ¡Ay! ¡Ay, ay! Terrible tajo. Ay, no te preocupes, no es nada. Lo peor era si me agarraba una venita. Ay, me está saliendo mucha más, me parece que me agarró una vena. Andate nomás. Hay que parar la hemorragia. ¿Qué haces? No, te pido por favor, para que saque la mano. No hace falta, te pido por favor. ¿Cómo no? La tienen que ver un médico. Yo me tengo. Anda, no te preocupes que yo me encargo. ¿Cómo la voy a dejar así? No es nada. Anda. Te agradezco mucho. Mira, anda ahí arriba a la mesita, ves el monederito marrón, sacate de ahí lo que le tenemos que pagar al supermercado. Sacate algo para comprarte una camisa y para pagarte los primeros auxilios, ¿entendés? Y sacate un peso para vos de propina. Sí. Te lo mereces. Que se mejore. Adiós, querido. No te preocupes por mí. Ay, Dios, suerte que se fue. ¿Cómo tengo esta mano? Dicen que es bueno desangrarse un poquito, dicen que te baja la tensión arterial. Dios mío, suerte que cuando estaba este chico no entró Ugi. Mi marido lo deja ver acá sin camisa, la que se arma. ¿Cómo le explico yo que era el chico del supermercado que me vino a ayudar con la mano? No me lo hubiera creído, de la que me salvé. Yo tengo suerte. ¡Ay, cómo me duele! Pero a mí la vida me sonríe.